En estos momentos la incidencia en cuanto a la participación de los compañeros está siendo bastante seguida, si tenemos en cuenta que los servicios mínimos están siendo bastante altos. Nosotros hemos manifestado ya en varias ocasiones que no es nuestra intención la de provocar malestar a la población ni que haya problemas en el desabastecimiento. Eso siempre ha estado lejos de lo que son nuestras posiciones. Nuestro problema es un problema laboral que enfrenta o tiene encontradas a la empresa y a los trabajadores, y que la resolución de todo esto tendrá lugar en sede judicial. Eso lo tenemos muy claro. Por tanto, el estar haciendo, reivindicando acciones en plan de molestar a terceros, pues no se comprendería. Nosotros no nos queda otro remedio que de momento aceptar los servicios mínimos impuestos por la empresa, puesto que no ha habido acuerdo. Naturalmente los recurriremos. Y de momento los servicios mínimos establecidos, por ejemplo, en el servicio nocturno es del 100%, en el servicio de la tarde pues serán un 95% y en el servicio de la mañana que están prestando ahora los compañeros pues se ha impuesto un 85%, cercano a un 90% de servicios mínimos. La única repercusión que está teniendo en cuanto al servicio a los abonados y que pedimos disculpas, pero que deben de entender también que tenemos nuestro pequeño derecho a huelga, y que esto lo estamos ejerciendo en este acto, es en las oficinas que se encuentran en el reducto, en la avenida Fridolfsen, que están cerradas, y pedimos disculpas por ello, y que no sepan entender. Esta tarde nosotros ya teníamos previsto el tema de una celebración de asamblea. Naturalmente la tendremos que hacer un espacio alternativo, puesto que la empresa nos ha negado el uso del local social que tenemos para estos fines, así como la oficina del comité de empresa, o incluso prohibirnos la entrada para realizar nuestra concentración en lo que son las propias dependencias, que sería lo suyo. Teníamos permiso en cuanto a eso, ya habíamos solicitado un permiso a la delegación de gobierno para poder concentrarnos a las afueras de los aparcamientos, y en esa asamblea intentaremos y se tomarán decisiones. Y probablemente la decisión no sea la de recrudecer situaciones ni la de crear malestar. Vuelvo a reincidir en lo de antes, Nuestra solución al problema está en las soluciones judiciales. La huelga, el sentido que tiene es visualizarnos, o sea, poner de manifiesto ante la sociedad el tipo de empresa que nos está gestionando, los abusos que comete con los trabajadores, cómo la legislación laboral se la pasan, digamos que pasan de ella, no se cumple, ¿me entiendes? Y todo eso hace pensar que si con los trabajadores tienen este trato, ¿qué trato no tendrán los abonados, ¿no? Date cuenta que si la empresa persiste mantener los despidos de los compañeros, lo que nos vamos a encontrar es con problemas de abastecimiento, pero creados por la propia empresa, no por los trabajadores. Anula completamente, la empresa no va a salir de su lugar de posición. Por lo menos lo sentó a negociar con nosotros. Sabíamos que no se iban a mover, pero también el consorcio necesita poner también un poco de sentido común en todo esto, porque hay un pliego que también la empresa está incumpliendo. Si bien creo que se actuó una vez que nosotros hemos denunciado los problemas y tal, es verdad que entienden nuestro problema y que realmente la actitud de la empresa está siendo no ajustada a la legalidad, puesto que ya inclusive hay un requerimiento de la inspección de trabajo, que el expediente sancionador ya se está elaborando y que probablemente la empresa también recurrirá en su momento, pero una vez llegadas las sanciones e indemnizaciones que se puedan dar, aquí lo que hay que preguntarse es qué tipo de responsabilidad le pedimos a Canal Gestión Lanzarote con el uso del dinero público, ya sea de los lanzaroteños, ya sea de la Comunidad de Madrid y de los ciudadanos de Madrid, porque al fin y al cabo la empresa es de allí.